Bienvenido a Arte en Casa. Hoy vamos a ver cómo hacer portavelas navideños con vasos de yogur. Si tienes vasos de yogur de cristal, no los tires. Recíclalos en portavelas navideños. Lo estoy haciendo para regalarlos como detalle navideño a familiares y amigos, y están encantando. Es un regalito muy económico, práctico, fácil de hacer y bonito. En este vídeo te voy a proponer varios modelos para que puedas copiarlos o inspirarte para tus propios portavelas do it yourself. Ya verás cómo la gente te agradece el detalle. Si no los quieres regalar, en tu casa te quedarán divinos. Los materiales que he utilizado son de lo más diverso: cuerdas, cintas decorativas, telas navideñas, lazos, puntillas, cascabeles, tapones de corcho y de goma, alambres de las botellas de cava o champán, fieltro, goma eva con glitter, brillantitos de colores, aguja e hilo, tijeras, tijeras dentadas, cola blanca, cortador de alambre, cúter y celo. Para que gastes menos dinero y recicles, mi propuesta es que revises los cajones de tu casa antes de salir a comprar. Te sorprenderás al encontrar muchas cosas que te pueden servir. Yo siempre guardo los adornos y los lazos de regalo que me hacen, y los trozos pequeños de cintas y cuerdas. Como puedes ver en el vídeo, en este portavelas utilizo un trozo de lazo. Lo corto a la medida exacta que puede rodear el vaso de yogur y que me permita coser ambos extremos. Lo sujeto con un celo mientras lo coso. Después he cortado una tira más estrecha de lazo y la coso también rodeando el vaso de yogur. Rodeo la boca del vaso con un trozo de cuerda y con otra cuerda más fina y roja añado los cascabeles y hago el lazo. Ahora recorto los excesos de lazo y ya tengo mi primer portavelas. Ha sido fácil, ¿verdad? Con la misma base de fondo, te hago varias propuestas de decoración. En el segundo portavelas utilizo un trozo de tela navideña tipo esparto. La corto a la medida del vaso de yogur y la coso, como hemos hecho en el primer portavelas. Corto un trozo de cuerda para la boca del vaso y le doy varias vueltas antes de atarla. Corto y coso un lazo rojo en el centro del vaso. Finalmente, añado un cascabel con una cuerda roja. Corto el exceso de lazo y ya tenemos otro acabado. El siguiente portavelas está hecho con un lazo navideño, cinta y lana dorados. Se siguen los mismos pasos anteriores, así que te dejo el vídeo para que lo veas.
Este es otro portavelas con la misma base. El siguiente modelo es bastante diferente a lo que he hecho hasta ahora. En lugar de lazos o tela, utilizo cuerda. Rodeo la parte central del vaso de yogur con cuerda. La puedes encolar directamente, aunque yo la coso. Después de conseguir el grosor que quería, introduzco dentro de la otra cuerda el extremo por el que he empezado a rodear el vaso y lo coso también. Como en los otros casos, rodeo la boca del vaso de yogur con una cuerda y más adelante podrás ver cómo lo decoro. En el siguiente portavelas también utilizo cuerda. En lugar de ponerla solo en la parte central, cubro el vaso entero de yogur con ella. En este caso también la puedes encolar, aunque yo la haya cosido. Hago lo mismo que con el otro portavelas, el extremo de cuerda sobrante lo meto entre las cuerdas y lo coso también, para que no pueda salir. Después de colocar la cuerda, decoro el portavelas con puntilla, una cuerda más fina y cascabeles. Como puedes ver en el vídeo, puedes combinar los materiales como quieras para decorar tus portavelas. Ahora te dejo un vídeo para que puedas ver cómo decoro los portavelas. Utilizo tapones de vino, tanto de corcho como de goma, cortándolos a rebanadas con un cúter. Para poder colocarlos en los portavelas, corto algunos alambres de las botellas de cava. Clavo el alambre cortado en los círculos y lo adorno con goma eva, otros corchos, brillantitos, fieltro en forma de árbol de Navidad, lo que se te ocurra. Como ves, las tijeras dentadas son una muy buena adquisición para estas manualidades.
Después de recortar los adornos, los encolo a los tapones de vino. Este es el portavelas que he hecho con la cuerda. Y mira qué mono queda después de decorarlo. Ahora faltan los cascabeles. Otra forma de decorar los portavelas es recortar un trozo de fieltro con las tijeras dentadas y rodear el vaso de yogur. Queda muy mono y es muy fácil de hacer. Thank you.
Ya has visto que hay muchas formas de decorar tus portavelas, así que elige la que más te guste o simplemente inspírate para crear tus propios diseños. Espero que este vídeo te haya sido muy útil. Y recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Si quieres estar al día de todas mis novedades, no olvides suscribirte. Aquí te dejo algunos vídeos que te pueden interesar. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.